Bienvenidos a Wild Animals. En la naturaleza puede pasar cualquier cosa. Todo tipo de especies se cruzan y cuando lo hacen, sucede lo impredecible. Algunos animales pueden volverse extremadamente agresivos. Si ves su lado oscuro, esto no significa que estén completamente locos, pero en algunos casos, admirar a estos animales que te enseñaré a continuación es mejor que sea dentro de una caja fuerte, a distancia. Estos son algunos de los animales más agresivos del mundo. Número 15. Cocodrilo contra hipopótamo. Las peleas entre hipopótamos y cocodrilos son épicas y brutales. Los hipopótamos pueden pesar hasta 2 toneladas. La mayoría de los carnívoros, en general, no quieren comerse a una presa de su propio tamaño, aunque el cocodrilo es un poderoso reptil. Morder a un hipopótamo que puede aplastarlo fácilmente con su boca y triturarlo no es muy inteligente. No te dejes engañar por el número que ocupan en la lista de este vídeo. La naturaleza voluble de estos animales te engaña. Qué pacífico se ve, pero mirar más de cerca a un hipopótamo podría ser lo último que hagas. Estos gorditos matan más animales que cualquier otro mamífero e incluso se sabe que atacan a los cocodrilos o otros grandes depredadores como leones y tiburones. Generalmente no atacan, a menos que esté nervioso o te acerques a un par de metros de él. Son muy territoriales y pueden atacar sin ninguna provocación. Si te enfrentas a un hipopótamo macho defendiendo su territorio, piensa que estás tratando con una bestia de 1500 a 2000 kilos. Esto los hace muy capaces de volcar y destruir barcos enteros llenos de gente. No hace mucho, en Níger, un hipopótamo volcó un bote y mató a 13 personas. Oh my god. Rata contra gallina. ¿Qué puede pasar cuando una rata se encuentra con varias gallinas? Bueno, enseguida lo veremos. Según Robert Currigan, uno de los principales especialistas en roedores, el comportamiento agresivo no es hacia los humanos, sino hacia otras ratas. Pero parece que también pueden comportarse de manera agresiva cuando se defienden de gallinas que intentan cambiar su dieta a una más rica en proteínas. Realizando saltos a estilo de Neo de Matrix, consigue defenderse de una de las gallinas. El siguiente momento curioso, varios gatos acosan a una rata de un tamaño bastante considerable. 4 gatos, nada más y nada menos. Uno se lanza por ella. Tal vez piense que es una comida fácil, pero lejos de acobardarse, la rata se lanza por su atacante. Y no solo eso, sino que continúa en la misma dirección, pasando por encima de todos los demás gatos. Número 4. Rinoceronte contra búfalo. Mientras los rinocerontes africanos luchan contra la extinción para sobrevivir, es todavía importante estar en guardia. Si llegas a encontrarte con uno, pueden tener un poco de temperamento y sus reacciones pueden ser impredecibles. La principal razón detrás de esa agresividad es su bastante pobre vista. Se confunden fácilmente y atacan cualquier cosa que puedan percibir como una amenaza. Un rinoceronte adulto pesa de 2000 a 2500 kilos. Desafortunadamente, para los búfalos de este vídeo, los rinocerontes son más grandes que ellos. Un rinoceronte fácilmente derrotará a un búfalo. Resultará gravemente herido por una carga, aunque la mayoría de las cargas
son faroles. Supongo que el búfalo de este vídeo no recibió el correo electrónico y decidió enfrentarse a este rinoceronte en un duelo uno contra uno. El rinoceronte tiene la ventaja solo por el tamaño de su cuerno y puede golpear fácilmente al búfalo con él. Cuando el rinoceronte flanquea al búfalo, incluso hace que se caiga debido a un tamaño más grande. Solo el impacto de su cuerpo, un pequeño roce contra el búfalo del cabo, es suficiente para que el búfalo caiga. Hay que decir que el búfalo es valiente y no se rinde, no importa que el rinoceronte lo triture con el cuerno. Número 13. Búfalo contra león. Este animalito de lejos parece una vaca lechera promedio, pero este animal africano a menudo ha sido llamado la muerte negra y por una buena razón. El búfalo africano mata a más humanos en África que cualquier otra criatura cuando se le molesta. Un búfalo del cabo puede volverse agresivo contra cualquier cosa, incluso un gran depredador como un león adulto. Llegan a pesar más de una tonelada. Su característica notable y arma principal son sus grandes y gruesos cuernos. Cuando un miembro de la manada o una cría están en peligro o está siendo molestada, cargan con su tonelada y masivos cuernos de un tamaño tan grande que el ataque podría resultar en graves lesiones o incluso la muerte del animal. Número 12. León contra hipopótamo. Esta leona se llevó la sorpresa de su vida cuando molestó a un hipopótamo en reposo, probablemente interesada en comer algo fácil. La leona paseaba por el Masai Mara. Se acercó al hipopótamo para investigar si podía rascar alguna proteína fácil. Pero el colosal animal dio la sorpresa. La leona se dio cuenta demasiado tarde. Inmediatamente se dio la vuelta y el hipopótamo la comenzó a perseguir, atrapándola entre sus fauces. Se dice que los hipopótamos son los mamíferos más peligrosos en África. Son extremadamente fuertes. Los caninos de la mandíbula inferior tienen la apariencia de dos colmillos gigantescos que a veces pueden superar los 50 centímetros y alcanzar un peso de 4 kilos. Y a pesar de su tamaño, puede correr tan rápido como un humano promedio. Se han cronometrado hipopótamos a 30 km por hora en distancias cortas. Incluso depredadores tan feroces como los leones tienen que tener cuidado con estas bestias masivas. De alguna manera la leona consigue liberarse, escapando por poco antes de perder la vida. Los hipopótamos son extremadamente territoriales y no importa si el león que se encuentran es Simba, el hipopótamo lo enfrentará. El siguiente vídeo muestra a un hipopótamo herido fuera del agua, luchando contra 5 leones adultos. Fuera del agua no tienen tantos puntos para ganar. Los felinos se pusieron manos a la obra, mordiendo y arañando la espalda de este hipopótamo en un claro intento de derribarlo, aunque en esta ocasión parece que la manada mordió más de lo que podía masticar y el hipopótamo luchó por su vida, consiguiendo escapar. Número 11. Guepardo contra ñu. Extremadamente rápido, el más rápido de todos los felinos, por lo que el desafío para el velocista no es atrapar a su presa, sino poder derribarla. Este vídeo tiene lugar durante una gran migración de ñus. Dos guepardos machos cazan un ñu después de matar a uno de los cientos de ñus que desfilan por el territorio. A continuación, estos dos guepardos están disfrutando su almuerzo cuando un ñu curioso los mira desde lejos. El segundo guepardo ve al ñu espía, abandona su almuerzo y persigue al ñu a toda velocidad, alcanzando a la bestia salvaje en poco tiempo. La aceleración es una locura. Estos guepardos se han encargado del almuerzo y la cena. Número 10. Tejón de la miel contra leones. El tejón de la miel es un animal único en esta lista, ya que no es una amenaza significativa para los humanos, pero sin embargo merece estar aquí.
es bien conocido por su agresividad y se enfrentará a cualquier oponente mucho más grande que él, incluidos los leones. Y si los arrinconan, pelearán hasta su final. Su piel gruesa los hace resistentes a la mayoría de los ataques, como picaduras de abejas, púas de puerco espín y mordeduras de animales, incluso veneno de serpiente mortal. Definitivamente deberías mantenerte alejado del tejón de la miel. Número 9. Babuino contra leopardo. Los babuinos no son exactamente los más pacíficos monos en el planeta. Con sus malas actitudes y caninos extrafilados, están en el grupo de los monos más agresivos. Según expertos en simios, una tropa de babuinos es un ejemplo de libro de un hombre muy agresivo dominando una sociedad jerárquica y viven constantemente luchando entre ellos. Si bien no hay incidentes conocidos de babuinos atacando a la gente, lo último que querrás hacer es sonreírle a un macho alfa de babuino. Pueden ver esta acción como una señal de agresión. Aquí tenemos a un grupo de babuinos que tiene acorralado a un leopardo en un árbol, uno a uno. Los babuinos no son adversarios para un leopardo adulto, pero en grupo, el gran felino tiene que tener extremo cuidado. Número 8. Escalofriante. No sé por qué de alguna manera este pequeño impala acaba en este pequeño pedazo de tierra, pero un cocodrilo hambriento no tarda en darse cuenta de esta situación. Ya está dando vueltas alrededor del joven impala. Está observándolo y esperando su momento. El pobre impala no tuvo otra opción que lanzarse al agua. La única oportunidad para él es llegar más rápido a la orilla. Y como sabrás, cuando te persigue un cocodrilo en el agua, lo tienes bastante crudo, amigo. El cocodrilo inmediatamente corrió tras él. Y si te fijas, parece que un hipopótamo trata de meterse en medio. Y quizás, llegando a tiempo, podría haber salvado al impala. Aunque pienso que el hipopótamo tenía otros objetivos. En el último momento, el cocodrilo atrapa al impala. Triste final para este animal. Número 7. Burro agresivo contra zorro. Los burros pueden ser una preocupación importante. Con un carácter difícil y autodefensa, la patada mortal puede destrozar un hueso de un zorro o un lobo fácilmente. Y en algunas partes son utilizados para proteger a otros animales de perros salvajes, incluso lobos. Todavía sirven como centinelas contra coyotes en algunos ranchos de Estados Unidos. Este vídeo muestra lo violento que puede llegar a ser un burro cuando agarra una pequeña cabra del cuello. Aunque se suponía que el animal debía proteger a la cabra contra coyotes, y sin embargo es todo lo contrario. ¿Quién necesita enemigos cuando tienes amigos? Así. A continuación vemos a este burro atrapando a un zorro sin problema. Un burro con un carácter difícil. En el próximo vídeo, esta hiena se mete con el burro equivocado. Pensarías que una hiena tendría la ventaja sobre un burro, pero como puedes ver en este vídeo, ciertamente no es el caso. El burro está maltratando a esta hiena como si fuera un simple gato doméstico. Para terminar, este burro le da a este cerdo un buen repaso, pero el cerdo logra escaparse del asno. En este caso tenemos a un superviviente feliz. Número 6. Leopardo contra búfalo. Son cazadores hábiles y sigilosos y tienen mandíbulas poderosas, pero no son enormes felinos. Enfrentar a un búfalo adulto con un leopardo sería algo casi imposible para él. Este leopardo se acerca sigilosamente a dos búfalos en el agua y apenas parecen asustados por la presencia del felino. Hay que decir que este leopardo es extremadamente valiente, o está totalmente loco, o tal vez tiene mucha hambre. Es como si el leopardo estuviera pensando: me encantaría comérmelos, pero sabe que no puede. Y los búfalos parece que estén diciendo a este leopardo: hey amigo, prueba suerte y veremos qué pasa. Pero en el siguiente vídeo, la amenaza es real. Este leopardo no desperdicia su momento y le falta tiempo para saltar sobre una cría de búfalo. El resto de la manada se queda mirando el espectáculo, casi no reaccionan.
Pero hay un búfalo que defiende a la cría. El felino no tiene otra opción que retirarse y trepar al árbol más cercano. Número 5. Impala contra guepardos. Los impalas suelen estar en el menú de infinidad de grandes felinos o otros depredadores. No les queda otra que poder salir corriendo rápidamente en situaciones comprometidas. Y para vencer a un guepardo en un sprint lo tienen muy complicado. Pero su ventaja táctica es que son capaces de girar en mitad de la carrera a más velocidad que un guepardo, lo que confunde a los felinos y les da una pequeña oportunidad de escapar. Aquí te dejo varios encuentros. A continuación, este guepardo adulto también está entrenando a sus cachorros, pero se las arregla para herir al pequeño impala, para que los cachorros puedan terminar el trabajo. En la próxima cacería, las tornas se cambian cuando esta gacela está siendo perseguida por varios guepardos. Se defenderá con sus cuernos y le causa graves heridas a uno de estos felinos. Si es grave, será incapaz de cazar de nuevo. Esto deja a la madre guepardo en una situación terrible para ella y su cría. Número 3. Ciervo contra bisonte. Aunque parezca mentira, el ciervo es el animal que más muertes causa en Estados Unidos, cobrándose 120 vidas cada año. ¿Cómo es posible? ¿Son realmente los ciervos los responsables de las muertes? En realidad, el ser humano tiene buena parte de la culpa, ya que la mayoría de estas muertes son causa de un atropello. Los machos adultos son territoriales y no suelen ser amigables con desconocidos. En la época de celo, es el momento en el que los machos emplean los cuernos que han ido desarrollando a lo largo del año. Un momento peligroso. Este ciervo macho de las imágenes no tiene ningún problema en enfrentarse con un búfalo, un animal que podría aplastarlo en segundos. Pero los cuernos del ciervo son peligrosos y están bien afilados, y parece que el búfalo tiene problemas. Vemos a los dos animales enfrentándose y es increíble, el ciervo no tiene miedo. Número 2. Elefante contra cocodrilo. Es hora de comer, pero a veces no puedes elegir tu almuerzo, y eso no excluye a los cocodrilos. Agarran lo que esté disponible, incluso si significa arriesgar sus propias vidas. Mira cómo esta madre elefante bebe agua fresca de un río y no tiene idea de quién está debajo esperando su momento. Acecha justo debajo de la superficie. Un cocodrilo de grandes dimensiones intenta apretar sus mandíbulas alrededor de la trompa del elefante. La madre no tiene otra que defenderse. A continuación, más elefantes beben cuando un hambriento cocodrilo ha fichado a una cría con toda su familia alrededor. Probablemente estaba celebrando un cumpleaños o algo parecido, y el cocodrilo tuvo que llegar a arruinar todo. Me pregunto si el cocodrilo tiene alguna idea de lo grandes que son los elefantes y que si deciden caminar por encima del agua podrían aplastarlo. Número 1. Muflón canadiense contra muflón canadiense. Mientras que las ovejas son generalmente dóciles, criaturas no agresivas y tranquilas, muy pasivas, esto no es necesariamente el caso de los carneros, especialmente durante la temporada de cría. Pueden ser muy agresivos y se sabe que causan graves lesiones, incluso la muerte de personas, si se cruzan en su camino. Los machos dominantes de muflón canadiense entran en combate habitualmente para tener derecho a aparearse. Mira, ¿qué es lo que sucede cuando están en época de celo? Las hembras son las causantes de tanto alboroto. Machos rivales embisten y chocan sus cuernos con una fuerza suficientemente fuerte como para romper un hueso. Un golpe directo en plena cara se podría comparar con un gancho directo de un boxeador profesional, y el estallido de sus cuernos cuando chocan te hace una idea de la potencia del golpe. Jirafa contra cocodrilo. Aunque sea difícil de creer, una jirafa puede caer presa de un cocodrilo, como verás en las siguientes imágenes. Al parecer, la jirafa cruzaba un pequeño lago sin saber que un cocodrilo vivía en él.
a mitad del recorrido, el cocodrilo la atrapa por una pata. Esta parte es débil para una jirafa, y el cocodrilo, cuando rueda sobre sí mismo, consigue tumbarla. La lucha de esta jirafa por no caer presa de este cocodrilo es de un esfuerzo considerable, ya que al parecer la lucha del gran animal por escapar duró cerca de una hora, y aunque logró escaparse del cocodrilo, no sabemos las lesiones que el cocodrilo le provocó en la pata, y seguramente serían importantes. Bueno, esto es todo por hoy. Si tienes algo que añadir o comentar, puedes dejar tu opinión en los comentarios. Un saludo y te veo pronto.